Domusvi es la mayor plataforma existente actualmente en todo el territorio español de servicios de atención a las personas dependientes y con discapacidad y de salud mental. No solo la mayor plataforma en cuanto al número de plazas, número de centros y número de servicios que ofrecemos, sino también porque es una plataforma que integra todos los servicios a las personas dependientes, desde residencias, centros de día, hablamos también teleasistencia y domicilio, es decir, proporcionamos un servicio en función del grado de dependencia de las personas. Hacemos gala, y este es nuestro objetivo, de prestar un servicio no solo de calidad, sino que se base en los valores que hacen del cuidado de las personas la parte más sensible, como es la confianza, el entusiasmo, la profesionalidad, que son parte de nuestros valores corporativos, ¿no? La filosofía de Domusvi, lo más importante es el cuidado de las personas con buena compañía. Y esto pues, lo tenemos que trasladar al día a día de la residencia. Con cariño, todos los equipos, todos nosotros tenemos que estar diariamente en contacto con los residentes, atenderlos lo mejor posible, que tengan un bienestar y bueno, que se sientan en casa. Cuando cuidamos personas y el cuidar personas se hace con personas, lo fundamental son los trabajadores que estamos al servicio y a la atención de las personas pues, dependientes. Creo que el equipo humano que trabaja en Domusvi es excepcional. En muchos de los casos damos más de lo que realmente se les podría pedir. Es muy vocacional y eso se traduce pues, en la calidad de atención que prestamos a nuestros residentes. Queremos que, bueno, que la gente venga contenta a trabajar y esto lo trasladamos a los residentes. Se contagia, ¿no? Y lo recibe y entonces si tú sonríes, pues al final la gente también te sonríe. Otro tema que nos hace ser diferentes también es que Domusvi tenemos lo que es la Fundación Domusvi, que es el alma, la ventana social de la empresa, hacia donde la empresa expresa toda la difusión del conocimiento sobre los mayores, investigación y más de más, y todos los proyectos que hacemos de toda la compañía. La Fundación es la expresión de la responsabilidad social corporativa. Todo eso hace que la forma de cuidar y tratar sea diferente al resto de empresas que operan en el sector. Existe formación en instituciones universitarias, por ejemplo el IL3 de formación para el sector, pero o está muy focalizada en el área asistencial o muy social. Entonces nosotros es una visión global, ¿no? Es decir, nuestros directores son personas que atienden a personas, pero sobre todo son gestores de centros. Todo eso nos ha llevado a diseñar un modelo de formación propio nuestro, ¿eh? Que comprenda no solo la parte asistencial, sino la parte hotelera, el conocimiento que deben conocer del sector y también la parte laboral o la parte más propia de dirección de personas. Ese es un poquito por qué dijimos queremos formar de acuerdo a nuestras necesidades. Estamos en un sector en el que el factor humano es la base, entonces invertir en formación pues es clave y Domusvi lo demuestra pues con este curso, ¿no? Tan ambicioso, en el que se han cubierto pues, muchas de las necesidades que tenemos en el día a día los directores. Poder profesionalizar el sector es fundamental. Nuestros directores, incluso aquellos que han dejado el grupo y se han ido a otros grupos o a otro sector, cuando miran atrás, una de las cosas que agradecen es que en Domusvi era, o Domusvi es una compañía que sensiblemente apuesta por la formación de sus cuadros, de sus directores. Cuando decidimos hacer esta formación, que ya hacíamos, dijimos, démosle valor, démosle un reconocimiento oficial. ¿Y dónde lo buscamos? En una institución con prestigio, en una institución reconocida. ¿Y cuál es la institución? IL3 o la Universidad de Barcelona. Consideramos que podría ser una buena apuesta, es decir, llevar a nuestra gente a formarse en un entorno universitario. Y por eso apostamos y firmamos un acuerdo con IL3, del que estamos plenamente satisfechos, del que llevamos ya más de 2 años de desarrollo. La organización, la gestión de nuestros grupos, todo esto se hace de forma satisfactoria, que es lo que queremos, y nuestros profesionales están contentos. Valoro muy positivo la,
la implicación de IL3, Universidad de Barcelona, ¿no? Él ha podido aportar, desde mi punto de vista, mucha profesionalización y experiencia, ¿no? Para poder llevar a cabo un programa tan ambicioso como es el que hemos tenido y el que hemos desarrollado. A su vez, pues, bueno, un aval, un reconocimiento académico oficial por una universidad de prestigio como es la Universidad de Barcelona, pues siempre da un valor añadido al currículum profesional de cada uno. Y referente a la estructura de los módulos, pues bueno, yo desde mi punto de vista creo que se ha enfocado muy bien, se han tomado todos los aspectos que trabajamos en el día a día, los directores de centros residenciales, ¿no? Cubriendo todas las competencias que tenemos y que tocamos. El módulo de liderar y dirigir es uno de los módulos que más me ha llamado la atención. Creo que es el mundo en el que estamos, ser un buen líder es vital cuando diriges equipos y es la base cuando diriges equipos. Y este módulo, pues, por un lado, me ha ayudado a conocerme a mí mismo, a saber en qué punto estoy de liderazgo y cómo poder desarrollar este liderazgo, ¿no? En qué aspectos tendría que trabajar mejor y perfeccionar para poder sacar el máximo provecho de los trabajadores o del equipo que tengo, ¿no? Es una manera de, bueno, de mejorar nuestros conocimientos, de refrescarlos, de tomar contacto con otros directores y poder trasladar nuestras inquietudes, nuestros problemas del día a día y, bueno, pues, y aprender. Queremos hacer extensiva la Universidad Corporativa Domus Vi incluso a nuestra empresa en Francia, es decir, a los centros franceses, con lo cual tendríamos en IL3 Barcelona directores, directoras de centros franceses que vienen a formarse aquí de la misma manera que nos estamos formando o estamos formando nosotros a los directores españoles. Primero, ya antes de conseguir la titulación, ya hay un retorno, que es el grado de satisfacción de las personas que acuden al curso. Es decir, salir de su día a día, estar sentados en un entorno académico universitario, olvidarse de los problemas, aprender de unos de otros, aprender de los profesores y tal, eso ya es un retorno. Todo esto me ha aportado a mejorar la gestión del centro y sobre todo, pues, que también el personal esté mucho más motivado para trabajar, para que luego haya más resultados a nivel, pues, de satisfacción de las familias y un bienestar a los residentes. Creo que muchos directores seguro que han aplicado, pues, muchas de las iniciativas y herramientas que nos han dado y están funcionando. Las dos herramientas que más hemos puesto en marcha o que se han puesto en marcha a raíz de la aplicación de este módulo, de la formación de este módulo, es el trabajar mucho la empatía con los trabajadores y la escucha activa. Muchas veces nos metemos en el despacho, nos metemos a nuestra vorágine del día a día, a los correos, a los informes, y nos olvidamos que tenemos que cuidar a ese trabajador, porque cuidando a ese trabajador, escuchando a ese trabajador, dándose lo que él necesita, estamos repercutiendo en la calidad del residente, ¿no? De nuestros usuarios. A veces te piensas que solo te pasa a ti los problemas que hay en el centro y realmente, pues, hay centros que comparten lo mismo o igual o peor, ¿no? O sea, que al final dices, bueno, pues no estás solo y puedes compartir momentos, experiencias que te ayudan y que te reportan, pues, a soluciones. También yo creo que hay que agradecer, ¿no?, al curso y al programa formativo el lugar de encuentro que ha generado con otros directores, ¿no?, de otras zonas del grupo. Esto, pues, ayuda a crear un foro de intercambio de experiencias en el que creo que es fundamental en este sector contar con otros compañeros para coger el teléfono, llamarles, poder intercambiar opiniones, intercambiar dudas, reír, llorar, pues es muy, muy enriquecedor también, ¿no?